Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para enseñarle nuevos contenidos en conocimiento siempre relacionado a la informática. Pero sabemos que no estamos solos, tenemos nuestro compañero de siempre y le damos la bienvenida. Adelante, Ángelo. Chao, Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Nosotros también estamos muy contentos de estar con usted y con todo el alumnado del Justo José de Urquiza. ¿Algo más para decir? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Que he traído para hoy algo interesante, pero déjame contarle un poquito a los chicos, que no solamente, Ángelo, los chicos te han hecho en la gorrita, como ya los chicos lo conocen, sino que también los chicos de San Justo me han regalado una remera. Mirá qué hermosa remera, una hermosa remera donde también estás, Ángelo, estás por todos lados. Por favor, mirá, esta remerita no solamente está Ángelo, sino están también nuestros amigos cuarto, que ustedes ya conocen, como por ejemplo, a ver, tenemos, vamos a identificarlo, a ver, vamos a empezar a identificarlo, el Mecanet, mirá, el Mecanet, donde trabajamos, ¿te acordás cuando estabas en primero? Teníamos el Mecanet, después tenés el patito Charlie, mirá, está el patito Charlie también por acá, está el gatito de Scratch, el gatito de Scratch también, Robomine, mirá, tenés Robomine, el pingüinito de Linus, que estamos en la pantalla, lo estamos mirando, mirá, se asoma por la ventana de Windows también están, todos los personajes y nuestro amigo de Android también. La verdad, hermosa remera, que en cualquier momento me la voy a poner, creo que ya para la clase que viene me voy a poner, me voy a medir, me queda muy bien, así que bueno, ya tenemos la remerita de Ángelo, la gorrita de Ángelo, ¿qué más nos van a traer los chicos? No lo sé, pero se los agradezco, les mando un saludo gigantesco para todos ellos, muchísimas gracias. Ahora bueno, entonces seguimos aquí para mostrarle qué vamos a hacer la clase del día de hoy. Cuarto, atención, vamos a hablar nuevamente de las aplicaciones, como ya tenemos acostumbrado, las aplicaciones, pero acá tenemos que dar algunos tips muy importantes. Primero y principal, ¿por qué? Porque ustedes utilizan una aplicación que se llama Play Store para poder descargar las aplicaciones del sistema Android que ya conocemos. Pero no solamente el sistema Android podemos descargar aplicaciones, sino hay otro sistema u otra aplicación llamada App Store que funciona básicamente para los celulares de tipo Apple, o sea, los de la manzanita, con otro tipo de sistema operativos llamados iOS, ¿ok? El que nosotros manejamos es Android, pero también existen otros sistemas operativos para otro tipo de celulares. Esa es una de las cosas. Después, otra de las cosas que yo les puedo decir, podemos trabajar con estas aplicaciones de forma muy versátil, porque básicamente, mirá, te voy a mostrar una cosita, ¿ves? Ahí vos tenés el señor que está trabajando con el celular. Aquí tenemos las otras opciones con los sistemas operativos y las preguntas que yo te decía, ¿sí? Por ejemplo, pero el plato, que es el que nosotros estamos trabajando, el plato, que es la aplicación del juego, es una gran red social, ¿sí? No es el único. Hay muchas, muchas aplicaciones que son similares a Plato. Te nombro alguna, por ejemplo, Poco. El Poco, por ejemplo, podés utilizar. Y vos decís, bueno, ¿pero cómo puedo averiguar si hay otras aplicaciones y cuáles son el nombre de esas? Podés venir al buscador. Mirá, te venís acá al buscador, al Google Chrome, al Opera, al Mozilla o al que vos tengas. Y pones aplicaciones similares al Plato. Mirá. Y ahí automáticamente cuando apretás Enter te va a salir el buscador. Y aquí yo te había dicho hace rato, ¿te acordás de Poco? El Poco es una de las aplicaciones, acá lo tenés, mirá. Es muy, muy parecida a Plato, pero bueno, tiene algunas diferencias. Y eso me gustaría que vos la averigües, ¿eh? Y que después nos cuente en el cuadernito y obviamente, como siempre, escribiendo y mandando, sacando fotito y mandando a la dirección que corresponda. Mira, vamos a la preguntita directamente, dale. Mira, dice, el sistema operativo Android, la aplicación para descargar programas y juegos se llama Play Store, ¿sí? Y en el sistema operativo de iOS, ¿cómo se llama esta aplicación para bajar programas y otras aplicaciones? ¿Te acordás del iOS? Era el de la manzanita. Yo te lo dije, si no te acordás, retrocede el video y escuchá lo que ahí te estoy dando la respuesta. La número 2 dice,
crea una lista de programas o aplicaciones similares a la aplicación Plato. ¿Te acordás cómo te dije recién? Tenés que ir al buscador y ahí escribir el nombre, bueno, aplicaciones similares a Plato. Y ahí te va a salir una lista de la cual vos seleccionás, elegís la que vos querés y ahí la aplicás. Vamos a la número 3. Dentro de los juegos que contiene la aplicación Plato, ¿cuál es tu preferido? Ah, bueno, ahí ya podríamos, mirá, yo te lo voy a mostrar un poquito. Por ejemplo, para mostrarte, voy a prender mi celular. El celular está en pantalla, vos lo estás viendo. Tengo una aplicación también que hace esto, que refleja mi celular en la compu. La tenés acá, mirá, por si te interesa, se llama A Power Mirror. El A Power Mirror justamente hace eso. Yo estoy manejando ahora mi celu y vos lo estás viendo en pantalla. Mirá qué copado que está. Bueno, mirá, acá yo, por ejemplo, puedo ir directamente dentro de la aplicación Plato. Me voy a ir a la parte inicial. Aquí tengo, fíjate, en miniatura me va a aparecer ahora todos los juegos que tiene el Plato. Y yo ahora lo que puedo hacer es empezar a buscar el jueguito, ¿sí? Que quiero, que me guste. Y bueno, por ejemplo, ahí yo te voy a mostrar uno que me enseñaron los chicos de sexto, ¿sí? Que está justamente arriba de todo, se llama 8. ¿Lo viste? ¿No lo viste o no? Está arriba de todo. El 8, acá está, mira. ¿Sí? El 8 es justamente un jueguito de cartas que está bastante entretenido para aprenderlo a jugar. Así que bueno, básicamente vos me tenés que decir cuál es tu preferido. Y bueno, y ahí lo dibujás o lo escribís el nombre y sacas fotito y lo envías. Con eso ya tendríamos todas las preguntitas básicamente hechas y obviamente mandadas al profebrandan@gmail.com. No, este es Hotmail, perdón, este es Hotmail, no es Gmail, ¿sí? Bien, vamos a la presentación del juego, Angelo, ¿te parece? Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Bueno, perfecto, vamos entonces, vamos ahí. Chachan, chachan. Tres diferencias. Vamos a las tres diferencias. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuáles son las tres diferencias? Veremos, veremos, después lo sabremos, a jugar. Yo encontré una, encontré otra y encontré la otra y creo que soy el ganador. Me parece que soy el ganador, pero no te voy a decir las respuestas, ¿eh? Las tenés que descubrir vos. Angelo, ahora sí, nos vamos. Angelo, despedite. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Perfecto, buenísimo. Entonces nos vamos hasta la clase que viene, si Dios quiere. Chau, chau.